Oiga, pasaron no cosas en estos días, sí, hay no. que hablar de eso irremediablemente. No, tenemos que hablar de eso. La fuga, no sé si es, no, sí, yo creo que fue una fuga espectacular de... No pudo ser espectacular con la caída del porrazo que se dio Aida Merlano. Aida, ella tenía ya su intención marcadora. Estaba en el nombre, ¿cómo no la fue? Se llama Aida. Cuando dicen que fue una fuga espectacular, me pareció que era por, como por los tacones. Uno tirase un segundo piso en tacones. O sea, yo no me tiraría ni descalzo ni en tenis abollonados. Y eso es lo que yo estaba. Y uno disimulará acá. A mí me parece bastante heroico la acción de la señora, que es una sinvergüenza. Lo que hizo es que cayó en tacones, yo tuve que ver el video como 5 veces, cayó en tacones, el tobillo se dobló completamente y se paró como una reina montada. Ah, sí, no me dolió, yo me he caído en tacones. Yo tenía esta fractura abierta, la he tenido yo de toda la vida.